¿Qué tal? Buen día, amigos de YouTube. Bienvenidos a su canal Cuartel de Ideas. En este video hablaremos de dos posibles fallas que pueden estar provocando que no encienda tu moto. Una puede ser el fusible y otra el interruptor de arranque, que es este botón rojo. Ya en otros videos hablaremos de otras posibles causas por las que puede ser que no encienda tu moto. De momento, si quieres saber de otras dos, mira los videos ¿Por qué no enciende mi cuatrimoto? Y ¿Cómo saber si sirve la batería de mi moto? En caso que todavía no los hayas visto, aquí mismo en tu canal Cuartel de Ideas. Para probar el fusible quitaremos el asiento y ahí encontramos el fusible en esta parte que ven aquí. Esta se abre y ya llegamos al fusible. Lo quitamos. Y a simple vista puede ser que noten el alambrito que conecta de un extremo a otro con el fusible. Si se ve conectado el alambrito y no se ve abierto, es que está bueno. Igual también lo podemos checar con el multímetro poniéndolo en escala de continuidad, que es este símbolo, así como se va a ver. Ahí está en continuidad. Las puntas deben emitir ese zumbido y ponemos una punta en cada extremo del fusible. Ahí como suena, significa que está bueno el fusible. Si no sonara, hay que cambiarlo. Ya que checamos el fusible, lo colocamos en su lugar y cerramos esta pieza. A continuación verificaremos el voltaje de salida del interruptor de arranque. Para eso seleccionaremos el multímetro en escala de 20 voltios, corriente directa, es aquí donde se ve. Ubicaremos los cables del botón que conectan con el relevador de arranque. Ese cable es de color rojo con amarillo. Lo desconectaremos y pondremos la terminal positiva del multímetro en ese cable y la negativa en algún tubo del chasis. Presionaremos el botón y verificaremos que el voltaje de la batería sea como mínimo de 12.5 voltios. Si la lectura no es correcta, habrá que cambiar el interruptor. Eso se tiene que hacer con el llavín activado o el switch principal, que es este que se ve aquí, pero sin encender el motor. Ahora comprobaremos lo dicho anteriormente. Ubicamos el relé que se encuentra en este punto y lo sacamos de estas dos pestañas que tiene ahí. Y aprovechando el momento, te paso un tip. Yo normalmente lo traigo desconectado de este punto y lo pongo en esta ubicación, que es arriba del carburador, escondido ahí. Lo pongo ahí porque en la ubicación que trae de fábrica se mojaba cuando llueve y salpica el agua de las llantas, le cae, se moja y se echa a perder, y continuamente me fallaba. Entonces, por ese motivo lo pongo acá ahora y ahí ya para nada me falla. Ahí, si tú lo quieres chequear ese punto. Si a ti te pasa lo mismo, ya sabes cómo solucionarlo. Bueno, aquí estamos viendo el cable rojo y amarillo, que es al que le vamos a checar la salida de voltaje. Desconectamos. Activamos el llavín o el interruptor principal. Y dentro del conector vamos a ubicar la terminal del cable rojo amarillo para poner la terminal positiva del multímetro haciendo contacto. Aquí te muestro cómo poner la terminal positiva en el cable y el negativo igual en el chasis. Ya teniendo seleccionada la escala de 20 voltios en el multímetro, corriente directa. Ya estando así, presionamos el botón
y en el multímetro se va a ver la lectura como mínimo 12.5 voltios. Si no marca eso, cambiaremos el botón. Ahí podemos ver la lectura de 12.88, 89. Eso significa que está en óptimas condiciones. Si tu botón al oprimirlo no marca ese voltaje de salida, significa que hay que cambiarlo. Todo esto se debe hacer con las luces apagadas. Acuérdate de verificar que el freno no está activado, si no la luz del freno va a estar encendida y no te va a dar la lectura que debe ser. Sigue nuestra página en Facebook, El Rincón Ideal. Te dejo el link en la descripción. Gracias por darle like, gracias por suscribirte, por compartir el video y activar la campanita. Sean felices y hasta la próxima.